amante de Minecraft y bienvenido al plató de Minecraft TV para la segunda edición de Survival Deluxe. De nuevo contamos con la presencia de los integrantes de Letcraft, quienes son la élite en el arte de la supervivencia. Sin añadir nada más, empezaremos con el programa de hoy. Buenas noches, señores Alex, Tunacho, Chincheto. Hoy más que de supervivencia me gustaría que nos explicarais lo que es exactamente Letcraft. Nuestro nuevo canal conjunto, Letcraft. Un canal, pero hay algo más, ¿no? Somos un combo. Vale, te refieres a que habéis creado un canal comunitario. No comunitario, sino así, de tres. No entiendo. Si es un canal de tres, pero no comunitario, ¿significa eso que manda alguien en el seno de ese canal? ¿Hablamos de Alex? Me cago en la puta, tío. No empecemos ya, ¿eh? Estamos aquí tocando las narices. No, qué va. Lo habré malinterpretado, pero como Alex ha sido el que se ha adelantado en contestar... Que son muy lentos. Yo soy el único serio de estos dos. Como Alex. Claro. Bueno, calma, no entremos ya en conflicto. Tonacho, pregunté el porqué de tus ojos rojos y me contestaron que recientemente te has operado de cataratas. ¿Estás mejor? Bueno, la catarata... vale, perfecto, perfecto, perfecto. Me alegro mucho. Chincheto, ¿cómo te encuentras tú? No digo nada, pero estoy jodido de salud, ¿eh? También algo de eso me habían comentado, informado. ¿Es cierto, pues, el rumor de tus ataques en respuesta a cierta palabra? El muy cabrón se lo está inventando. No, a ver, no me estoy inventando nada. Es lo que me han dicho, no sé si es verdad o no. Pero bueno, perdón, no sé. Hasta me dijeron que Tonacho siempre tenía a mano una medicación, pues... Por si te pasaba, grabando... Tengo un par... ¿Con un par te refieres a dos? Sí, claro, con un par me refiero a dos. Como mis... Como mis cojones. ¿Entonces es cierto? Di que sí, Tonacho. No te preocupes, no usaremos aquí la palabra peluche. Mierda, la ya. ¿Qué le pasa? ¿Se ha quedado dormido? Alex, mira a ver si respiro. Voy. Tonacho, saca las pastillas, por Dios. ¿Pero qué hace Alex mirándole el oído? Aquello es una bad cueva, ¿eh? Esa pastilla azul, Tonacho, eso es... ¿En Viagra, tío? Claro que sí. ¿Que esa es su medicación? Venga ya, no puedo usar esto. Que no se puede usar... Vale, y ya está. Vale. Perdóname, Chincheto, no se volverá a repetir. Esto es lo más triste del mundo. Y bueno, ¿cómo te encuentras? Tengo tres muslitos. ¿Qué tal? Dios santo, espero que no te refieres... A lo que me estoy imaginando. Sí. ¿Qué otro que traigo? Parezco Jamelín Des, el del flautista. Mira, tío. Mira. Mira abajo, Tonacho. Una zanahoria. Pues, comportad un poquito. Se ha liado parda aquí, ¿no? Chincheto, ¿puedes sentarte, por favor? Ya está. Gracias. Sigamos con la entrevista. ¿Es cierto que a Chincheto le va la fiesta? Sí, se va a dar un montón. Toma, Tonacho, pilla eso. ¡Hijo de puta! ¡Ya un puerto, Chincheto! ¡Hijos de puta, tío! He escuchado el... Psss. Mira, cambiamos de tema, por Dios. Tonacho, cántanos algo. Vale, pataliebres. Tú tranquilo, Tonacho. Dale ahí. Salta, 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 pequeña langosta. Pero pégate un baile, hombre. ¿Qué tol? Que no. ¿Qué dices, tío? Hombre? ¿Qué dices, por favor? ¿No puedes saltar tú, Chincheto? Yo no puedo saltar. Vale, dale. Por cierto... Que siempre se me olvida. ¿De dónde eres tú, Tonacho? ¡Soy de Zaragoza! ¡Vamos! No viene a cuento, pero yo soy de Murcia. Lo que pasa es que nací en Francia. ¡Murciégalos! Dice Alex, qué malo el chiste. Bueno, ¿cuándo pensáis llevarme de aventura con vosotros? No sé, una aventura de supervivencia o algo, para poder grabar un programa en el mismo terreno. No sé, ¿nos haremos una casita bonita? ¿Un árbol o no sé? Y unas flores para tener lo que viene siendo la bandera que vamos a ondear en nuestra casa, en nuestra base épica. Uf, esto ya suena muy, muy raro, ¿eh? Cuatro días en una casa con una bandera de flores. ¿Coño? No sé. Solo falta que me diga que hay jacuzzi dentro y entonces... Venga, metes al agua, ahí. Lo hice aquí todas con papi. Bueno. Visto que esta noche no sacaremos nada en claro, mejor despedimos el programa esperando que el próximo sea más... instructivo. Hablaremos de vuestra primera aventura en Uncharted Territory. Adelántame un poquito cómo fue. ¿Qué pensaste cuando entraste en ese mapa? O del creador del mapa, por ejemplo. Madre mía, por favor, menudo mapa, tío. Puto enfermo. Aventura extrema, tío. Ah, Chincheto, tú hiciste una imitación de Rey inaugurando el mapa. ¿Puedes repetirme?
Sí. Solemnemente inauguro este juego con esta mesa de crafteo. Muy bueno, muy bueno. Bien. ¿Podría despedirme el programa, Tonacho, por favor? Ah, qué bien. Vamos a ver. Venga, hasta el próximo vídeo. Adiós. Adiós.